Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a recordar quienes manejan pasta de corte cómo debe ser ese picado y el mantenimiento y el trabajo que se debe hacer con la máquina picapasto para que nuestro alimento sea de la mejor calidad y nuestros animales siempre lo consuman de forma abundante. Sean todos bienvenidos. El pasto de corte se ha convertido en una gran herramienta y un gran aliado para los ganaderos que tienen pequeñas tierras o que quieren tener una alta carga de animales por cada hectárea de tierra que poseen. Gracias al crecimiento rápido y elevado del pasto de corte, la producción del forraje por metro cuadrado es superior a la que se produce con el pasto que se pastorea. Es por ello que con menos área alimentaremos a muchos más animales. Pero para que podamos conseguir que esto suceda, debemos darle un buen manejo al pasto, no solo a la hora de cortarlo de los lugares donde está sembrado, sino que además cortarlo en el punto idóneo, para que así estos proporcionen a los bovinos un alimento de gran calidad y muy nutritivo. Un punto fundamental es el momento del picado de dicho forraje. Uno, porque no se debe picar el pasto que no debe ser consumido en el momento, ya que el pasto picado de un día para otro puede tornarse vinagre y de esta manera el bovino no lo va a consumir o lo consumirá muy poco. 2. La partícula de pasto debe ser picada de un tamaño que oscile entre 1.5 a 2.5 centímetros, para que de esta manera el vacuno lo consuma y pueda masticarlo. Más pequeño se volvería poco masticable y terminaría tragándoselo. Y más grande la caña del pasto, más si son pastos un poco leñosos y envejecidos, el animal no sería capaz de masticarlo y podría hacerle perder alguna pieza dental o atragantarse con él o difícil de digerir en el rumen, con lo que podría generar problemas al bovino. Recuerden que el picado del pasto debe ser menudo, debe tener una partícula que un máximo de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, para que el animal consuma todo lo que le estamos dando y no haya desperdicios. Es por estas razones que es muy importante que el tamaño del pasto que demos a consumir sea de un buen tamaño, para que de esta forma lo consuma, no se desperdicie y no pueda causarle problemas intestinales que se deriven en problemas alimenticios. Tener en cuenta todos los detalles que podemos manejar a la hora de alimentar nuestras vacas nos llevará a tener unos animales sanos y muy productivos. Un buen manejo con el picado, hacerlo en el momento que se necesita, no dejar el pasto picado por mucho tiempo, garantizará que nuestros animales tengan un alimento de gran calidad, no sea un pasto que esté vinagrado, que no sea poco apetecible, que no le guste al animal y que tenga un tamaño de la partícula que oscile sobre los 2.5 centímetros, de 2 a 2.5, para que el animal pueda consumirlo todo y no nos deje los sobrantes del pasto en la canoa porque es demasiado grueso y no lo pueden consumir. Si te ha gustado este canal, no olvides suscribirte. Si te ha gustado este video, colócanos ese like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.